Un aplauso para Victoria, que venga adelante. Tranquilos, tranquilos. Victoria, ¿cuál es el problema? Hola, muy buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Yo estoy aquí porque he tenido problemas con mi esposo y el problema es que hay una vecina que es muy chismosa y anda diciendo chismes que yo entro con hombres a mi casa, salgo con hombres, que ella ve la situación, que yo estoy engañándolo y no es cierto, no es cierto, no es cierto. Yo lo único que hago es, me hago cargo de él, hago todo que él esté... Que esté contento, exactamente. Y él está creyendo los chismes de esta vecina y hace 3 semanas que se fue de la casa y yo no sé nada de él y estoy aquí para ver en qué podemos arreglar este problema. Porque yo no estoy haciendo nada de lo que esta chismosa está haciendo. Muy bien. Ella dijo muchísimas cosas, de que tú obviamente te estabas viendo con hombres mientras él trabajaba. Es decir, mientras el marido trabajaba, tú veías hombres sí, en su propia cama. Sí, porque ella se la pasa enredando chismes, se la pasa diciéndole a él que ve hombres. Y esto no es verdad. No es verdad. Muy no bien. Es verdad. ¿Qué le quiere decir a ella? Porque aceptó la invitación y sigue insistiendo que eso está pasando. Nada, yo estoy aquí para aclarar lo de mi esposo y para desmentirle a ella que ella está diciendo que yo estoy con otros hombres, con otras cosas. Que ella venga, yo le voy a decir que yo no estoy con otros hombres. Esos chismes de ella que está creando. Está acá, ¿está lista para enfrentarla? Sí. ¿Se la traigo? ¡Sí! Un aplauso para Ana, que venga adelante. Ana, tú tienes ciertos, obviamente, atributos físicos que te hacen ver muy guapa. Gracias, José Luis. De nada, mi vida. Pero esto no te da a ti, pues, motivo de andar levantando falsos no, en las es casas. No, aquí donde ves, esta muchacha no es ninguna santa. No, o sea, no. Obviamente yo la he visto haciendo chismes. En la casa haciendo chismes. No, 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 al mismo tiempo las dos. ¿Tú qué supuestamente has visto cuando se va el marido de ella? Que ella mete a hombres a su casa. Eso es mentira, José Luis. Se la pasa creando chisme. Por eso el marido se hace 3 semanas que no se ve él. Se la pasa creando chisme. Yo no estoy creando chisme. A mí no me importa lo que tú piensas. A mí me da vergüenza. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Mira, José Luis, yo quiero explicarle a mi esposo que todo lo que esta está diciendo es mentira. Es mentira. Es una mentirosa. Entonces, ¿es verdad lo que tú estás diciendo? Verdad. Ok, ¿qué más le tienes que decir a ella el día de hoy? Pues de que él está conmigo y por eso en las noches... ¡No! ¡Yo no le quiero nada! ¡Eres una mentirosa! ¡Ya quisiera! ¡Ya quisiera! ¡Ya quisiera! ¿Está diciendo que su marido se fue contigo? ¡Es una mentirosa! ¿Tú le crees esto? ¡No! ¡Ya quisiera ¡No me importa! ¡A mí no me importa si me crees! ¡Se la pasa creando chisme! ¡Por eso se la pasa creando chisme para separarme a mí con él! ¡Eres una mentirosa! ¡No te creo nada! No, okay. No me importa. Lamento decirte que ella ha venido acompañada y viene precisamente con este hombre de tu esposo, que hace 3 semanas que tú no lo ves. No sé si nomás. No sé si nada más le dio right aquí al estudio o qué pasó, pero viene con él. Está poniendo el micrófono, en 10 segundos está listo. Va a pasar acá para aclarar la situación. ¿Tú lo sigues queriendo? Claro que sí, por eso yo vine a aclarar los chismes de que ella anda enredando, de que me ha visto con hombres, que ve hombres entrenando. José Luis, yo me dedico a mi esposo. Muy bien, me dicen que ya está listo con el micrófono, así que por favor, no sé qué puerta, de este lado, muy bien, está de este lado, que pase por favor, Octavio el desaparecido, que venga adelante. ¿Cómo estás? ¿No lo saludas a ella? No. ¿Por qué? Porque no es una pinche piruja. Cuando yo dejé todo por ella, ella me pagó mal. Yo dejé todo por ella, José Luis. A mí no me dejé mi familia. Yo la amaba, José Luis, pero ella me ha pagado mal. A ver, tranquilito. No me hablen los dos. ¿Tú le crees a ella? Ah, sí, José Luis, porque yo paso trabajando. Eres un imbécil, ¿qué te pasa? A ver, tú te pasas
trabajando y luego... Yo la paso trabajando para que ella tenga todo. Dejé mi familia cuando mi familia no la quería. Yo dejé toda mi familia, dejé muchas cosas por estar ella. Al lado de ella, por ella. Y ella pagándome así. ¡Chismosa! ¿Cómo vas a creer los chismes que ella está diciendo? ¡Eres un estúpido! ¿Cuál es chisme? ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil! ¡Eres un estúpido! Ok, ¿qué hay ahora entre tú y Anet? ¿Es verdad que estás a su lado? Sí, yo la amo a ella. Yo vengo a decirle que la ¿Estás amo. ¿Estás en ella? ¿Y cómo? Sí, estoy viviendo con ella. No, no entiendo. A ver, no entiendo yo cómo es posible de que hace 3 semanas no te ve a su lado, siendo vecinas. ¿Cómo le haces para ir a su casa? Llego en la noche cuando ella está dormida. ¿O entonces te metes como gato? Ella estaba desesperada buscándote. Mira, ¿todavía tienes la dignidad para venir aquí y decir todas estas cosas si yo vengo aquí para explicarte algo? Ok, déjame decirte algo. Nosotros hemos estado investigando a todo el mundo ahí en el vecindario y yo tengo aquí evidencia exactamente. Te tengo malas noticias de Ana. De la mujer que ahora tú te has movido. Sí. Tengo malas noticias. ¿Qué malas noticias? Las malas noticias son... de que a lo mejor ella no te está siendo fiel. Ella parece que está jugando contigo porque... Ana, Ana, yo tengo pruebas. Yo tengo pruebas donde tú le estás mintiendo a este hombre. Pero esto va a ser al regresar. ¿Quieren ver? Al regresar, enseñamos todo. Regresamos. ¿Cómo estamos? Tomen asiento, tomen asiento. Ah, aquí estamos contigo. Antes de presentar algo, tú estás muy indignada con lo que hizo esta mujer. Sí. Yo pero este hombre más con él todavía. ¿Escuchaste lo que te está diciendo? Sí. Te está tratando mujer muy clara. Más indignada. Imagínate, yo trabajo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me sigues diciendo eso? Porque eso eres. Cuando yo dejé todo por ti, no me pagas de esa manera. Vengo aquí a hacer algo contigo y todavía me... ¿Para qué? No acabas de decir lo que te digo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres tan idiota? ¿Por qué eres tan estúpido? Vienes aquí a insultarme a mí, a decirme cosas todavía y mira lo que ella, los chismes que ella ha creado. En vez de creerme a mí, que soy tu esposa, andas pidiendo los chismes de una vecina. ¿Ya estás que andaba contigo y andas creyendo los chismes de esta vecina? ¿Qué le tienes que decir a ella? Por chismosa. ¡Chismosa! Díselo a ella. ¿Te has enamorado en 3 semanas? No, porque antes empezamos a salir. Es estúpido que crees. Cuando que ella me empezó, ella empezó a cambiar conmigo bien mucho. Muy bien. Entonces yo vengo aquí a decirle a ella que yo me voy a juntar con ella y quiero el divorcio. ¿Y el papel? ¿Al divorcio? Quiero el divorcio. A mí no me importa. Yo traigo el divorcio. Yo vine aquí a arreglar a vosotros y tú me vienes a salir con esta estupidez que te vas a venir con esta chismosa, con esta mentirosa chismosa de 15. Ok, un momentito. Déjeme decirles que yo te voy a presentar algo a ti. ¿Tú la quieres a ella? Imagínate, está dejando a tu esposa por esta mujer. Muy bien, ven para acá. Quiero que abras bien esos ojos. A lo mejor Ana te ha estado mintiendo. Mira, lo que vas a ver a continuación aquí puede cambiar la forma de pensar. Adelante, por favor, veamos. Mira, está Ana, la mujer con la que estás con otro muchacho abrazándose. ¿Y sabes cuándo fue grabado esto? Hace dos días es su exnovio. Es el exnovio. Y mira, ¿dónde se fueron? Eres un estúpido, mira. Se fueron. Mira, metieron, por eso me vas a dejar. Se metieron a un motel barato. Creaste que yo terminara mi matrimonio. Momentito. Y mira, por ahí te ¿quién es él? Dime quién es él, señor. Es un amigo. ¿Qué amigo? A ver, ¿dónde lo conociste? Sí, me interesa mucho. ¿Tuviste sexo con él? Sí. A ver, un momentito. Mira, está diciendo que tuvo sexo con él. Sí, pues sabes que ella no quiere nada contigo. ¿Lo quieres conocer? A ver. ¡Se lo traigo! Un aplauso para Paco, que venga adelante. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa aquí? ¡Duro!
Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Cuidado. Osito, 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 por favor. Ok, ¿le quieres preguntar a ella quién es él? Un amigo. ¿Qué amigo? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Eso te pasa por imbécil. Eso te pasa por imbécil. ¿Quién eres tú en la vida de ella? Mi novia. ¿Es tu novia? ¿Es tu novia? ¿Viste? Eso te pasa por imbécil. ¿Viste? La que tanto le creías. ¿Me dejaste a mí por esto? ¿Por esto? ¿Te fuiste una semana fuera de la casa por esto? Me das pena. ¿Quién es este hombre? Amigo. Un amigo, pero has tenido sexo con él. No, es un amigo. Tú dijiste que sí hace rato, tuviste sexo. Sí, pero no tengo nada que ver con él. Pero tuviste sexo con él. Él está molestando, él fue un novio, fue solo de una vez y ya. Eres un imbécil. Mira, eres un estúpido. No te quiere. Dejaste a tu esposa por otra mujer. Me dejaste a mí por esto. ¿Le quieres pedir perdón a él? Yo le quiero pedir perdón. No, a mí no me toques. ¡Que lo perdonen! ¡Híncate por ella! ¡Yo vine aquí a que lo perdonen! ¡Yo vine aquí a ¿Lo perdonas? ¡No! Yo vine aquí a arreglarlo y él me vino a decir a mí que se quedaba con ella, que la amaba a ella. ¡No! ¡No! ¡Contigo no quiero nada! ¡No quiero nada! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Esto fue lo que te causó tu matrimonio! ¡Por creerle a esta vecina chismosa, mentirosa y mira! ¡Hasta salió! ¡A mí! Perdón. Amigos, regresamos como vemos, regresamos. Al regreso. Te hemos traído al amigo, aceptó venir y hazle todas las preguntas que tengas, okay. Todas tus dudas de una vez. Está acá, un aplauso para Armando, tu amigo, que venga adelante. Sí, soy el amigo de él. ¿Tú sabes de que la esposa de Joel, que está aquí, piensa que ustedes dos tienen que ver algo porque nomás él se la lleva contigo? Ah, solo la pasamos pisteando y fumando y jugando videos y todo, ¿eh? Pero entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Nada más jugando videos? Pasamos con nuestras camaradas ahí, nos juntamos y pisteamos. Bueno, entonces ya saben, aparte de pistear y jugar video, eso dijo, se la lleva. A ver, ven acá, un aplauso para ti, por favor, ven para acá, ¿qué pasó? Mira, lo que pasa es que este compa desde que salió de la pinta anda buscando un hombre. Aquí encontró a este camarada, que es el único que no, le da. No, busca a tu padre, güey, cállate. Verga, güey, está cayendo ahí, güey. Siéntate, güey. Los dos se andan a los dos. Tu hermana. Tu carnal, amén. Okay, tranquilos. Me tengo que ir a comerciales. Ella está preguntando que dónde te cortaste el cabello antes de irse a comerciales. Yo solo me lo corto, ¿eh? Ok. Antes lo tenía pelón. Dice que se lo cortó él. Bueno, no sé. Me tengo que ir a comerciales. Hay muchas preguntas que ella te quiere hacer. ¿Estás listo? Sí, está bien. Al regresar, regresamos. Gracias. ¿Cómo estamos? Bueno. Allá en casita, antes de continuar acá con este trío que tiene un tremendo problema y las preguntas que entró aquí para Homeboy, las cosas se van a acelerar. Ustedes no vieron lo que sucedió en comerciales, pero ahorita a lo mejor lo van a ver. Un aplauso para ellas dos, por favor.
una más, ella, una más, una, otra más. Muy bien, ahí está. Un aplauso para las chicas. Eso era. Gracias. Sí, oiga, lo que pasa es que eso estaba pasando en comerciales, ustedes no lo vieron. Aquí está una locura. Muy bien. ¿Qué crees tú que esté pasando cuando tu marido va a casa de su amigo? Pues yo creo, José Luis, con él, porque el pendejo se la pasa puro. Tranquilo. Cállate, tu mamá tiene. Momento, mira, me tengo que ir rápido. Miren, ya que él cuando va, ya supimos que él cuando va a la casa del. Déjate caer. Es lo mismo que tú y yo, pendejo. ¿Ven? Pinche pendejo. ¿Cómo le hiciste otra vez? ¿Cómo era la cosa? ¡Véngase, güey! ¡Te quiero! ¡Véngase! Tranquilo, tranquilo. Cuantito. Muy bien, mira. Ya supimos que ellos toman, ven el fútbol y juegan videos, ¿no? Juegan videos. Juegan videos. Déjame decirte que tengo una sorpresa. Hay alguien más que va a la casa con los amigos y hace cosas indebidas con tu marido. No es él. Nadie. Es por eso. Es por eso que ha cambiado. Tranquila, tranquila. Miren, le sacó hasta el arete del trancazo. Le sacó hasta el arete. Mira, ten tu arete, te lo sacó. Muy bien. Ella está acá. Es una mujer y dice que conoce a tu marido teniendo sexo de una forma muy especial. Que nos lo diga. Reina, que venga adelante. ¿Quién eres tú? Yo vengo a decirle a esta pendeja que yo soy la amante de su marido y me va a... ¿Sí? ¿Tienes sexo con él? Sí. ¿Tú vas también a la casa de ellos? Sí, yo ando con él, es solo una aventura. Él me paga el celular, la renta de mi casa. ¿Cómo que una aventura? En realidad yo no pienso nada serio con él. ¿Y todo el dinero que te doy, que nos hemos apuntado? ¿Aceptas tú tener algo con ella? ¿Sí o no? No te acuerdes de mí, pendejo. ¿Sí o no andas con ella? ¿Ten los pantalones? Pues sí, más tres veces. Han tenido sexo dos, tres veces. A ver, ¿escuchaste lo que acaba de decir? Me da la pena con él. Pues sí, ¿la pasas con ella? Bueno, me da. ¿Oíste? ¿Me escucha? ¿Oíste? Oye, momentito. Está diciendo que te da lástima. Ok, le quiero preguntar a los tres. Tú sabías que estás, obviamente, que te estás acostando con ella. A ti no te importó y tú sabías de todo. Claro. Los tres sabían y no les importó nada. No, no me importó. ¡Qué barbaridad! Nada. Sabían que estaban haciendo tú muy mal. ¡Mensa! ¡Ven, mensa!
Sí. Güey, toma asiento, toma asiento, toma asiento, toma asiento. Ok. Ok, me tengo que ir a comerciales. Entonces, tú te metiste con un hombre casado y tú, como dueño de casa, fuiste cómplice de esto. Qué poca vergüenza, amigos. Amigos, regresamos con más, volvemos. ¿Cómo estamos? Gracias por estar acá. Hay tremendas sorpresas. Vamos contigo. Tú llegaste tratando de descifrar qué le pasaba a tu marido, por qué su cambio, y cómo te sientes ahora el saber que te estuvo engañando con otra mujer. Es un desgraciado, que ahora lo odio. ¿Qué es nada de él? Lo odio. Esa pendeja. No me andas hablando a mí así, ¿eh? ¿Te quitó tu marido y ahora te manda? Ay, por favor, Lalo, por favor, Lalo. Ay, mi amor. Marido, ¿tú cómo te sientes después de todo esto? ¿Yo? No, me siento bien, no siento nada. ¿Te sientes? Ah. Yeah. Ya, oiga. Miren, oiga, a mí hasta me bañan aquí. Bueno, ya me tocó, oiga. Ya me tocó. ¿Ya ves? Aparte de andar de enamorado, ahora me tocó que me bañara por su culpa. Ok, vamos a escuchar a Alex Atlas, a ver. ¿Cómo te sientes tú de haber engañado a tu esposa? Ven para acá. Ven para acá. Ahí donde tú lo ves ahí sentado, ¿qué te provoca? ¿Más amor o dejarlo? No lo voy a dejar. ¿Qué le quieres decir de frente? Te lo voy a dejar y que se pierda en la casa. ¿Ya viste lo que te dijo? Ahí están. Este güey ya está en las últimas, ya se va a morir. Tranquilo. Tú como esposa, ¿cómo te sientes? ¿Qué vas a hacer? Me siento mal. ¿Te sientes mal? Pues, ¿lo perdonas? Él te ama. No quiero. ¿Lo perdonas? No. No quiero saber nada más de él, no. Por el momento no. Ok. ¿Tú la amas? ¿Estarías dispuesto a luchar por su amor? ¿Estarías dispuesto a recibir ayuda profesional después del programa para que platiquen entre ustedes a solas? ¿Pero cuando estabas teniendo sexo te acordaste de tu mujer? ¿No? Por favor, tranquilo. ¿Qué pasó? Un comentario más. Bueno, el negro tiene un beso de ella. Díselo. Ey, ¿qué onda? ¿Un beso? No. Puedes usar la tira. ¡Bríncale! ¡Lo dejamos pasar!
matar. Déjale que pase. De esta forma llegamos al final del programa. Vamos a descansar. Aquí la cosa ha estado muy, pero muy fuerte. Nos vemos mañana. Cuídense mucho, que me lo bendiga. Gracias a todos. Gracias.